Saludos amigos, yo soy DJ T y este es un nuevo video para ti. Hoy estamos haciendo un walking tour en el Downtown Disney, o mejor conocido por Disney Springs. Así que vamos, que esta aventura comienza ahora. Aquí también los niños pueden aprovechar en el tiempo que están dentro de la tienda y armar su juego con Lego.
gente, siempre que venga a estos lugares tiene que venir preparado para caminar muchísimo. Y en dependencia de la hora del día que lo haga, tiene que estar también con una ropa cómoda, bien hidratado, porque el sol castiga muchísimo. Ahora mismo son 6 algo de la tarde y de verdad que por suerte no hay mucho sol, pero se siente el vapor y ese calor característico de la Florida. Esto es un lugar maravilloso, un lugar para venir simplemente a pasarla bien, a desconectar, a hacer compras, a mirar, o si quiere comer en un restaurante tan espectacular como este que tengo a mis espaldas, el de T-Rex. Mucho para hacer acá en Disney Springs. A mi espalda tengo ese globo aerostático que sube y que usted puede tener una vista 360 de todo Orlando. También acá en la parte del lago puede montar lo que viene siendo el ferry o si no el carro acuático. Pero verdad que hay muchísimas cosas para hacer. Hay que caminar bastante, pero usted en la entrada puede rentar unos coches, unos carritos como este que está aquí, y puede, bueno, hacer el recorrido más cómodo. Yo venía uno como ese, pero los dinosaurios me atacaron. Tengo que seguir caminando.
No, it wasn't actually. No, it was this song. Mi amor, y acabo de encontrar tu tienda favorita. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Miren esa cara, miren esa cara. Miren esa cara. Miren esa cara. Y todo lo que tengo aquí a mis espaldas es puras torres de M&M. Son diferentes sabores y usted puede tomar toda la cantidad que quiera y después va ahora mismo a $19 la libra. Pero hay de todos los sabores es que usted no se puede ni imaginar. Check the mic and make sure it sound right, boys. Aquí a mis espaldas es donde se hace el show de Drone, un espectáculo que hemos venido a disfrutar y que va a estar hasta septiembre. Así que es a las 9 de la noche y a las 10:45. Vamos a ver si podemos ver el show de las 9.
Bueno, son casi las 9 de la noche y estamos esperando por acá el show de drones que se realiza aquí en Disney Springs. Recuerde que hacen uno a las 9 y otro a las 10:45, pero toda esta bahía se llena de drones y hacen un espectáculo. Bueno, fueron 10 minutos espectaculares, por ahí se los voy a dejar. Y miren la cantidad de personas. Todo el mundo para ver este show. Te lo digo que es súper bonito. La verdad que nos encantó. Es un show que vale la pena y que va a estar hasta septiembre.
ya hemos dado un recorrido inmenso por Disney Springs. Esperamos que les guste, le cogimos parte de la tarde, parte de la noche. ¿Qué le gustó más, el día o la noche? La noche. Bueno, a mí me gustó más el atardecer así y lo hice mejor, muchísimo. Realmente lo mejor es venir tarde noche, porque así no coges ese sol tan grande que hay por el día, pero aparte mayormente en la tardecita, después de las 2 de la tarde empieza a nublarse y como cae llover. Nada, disfrutamos todo ahí, muchísimas gracias. Les dejo también parte del show de drone y se lo voy a poner aparte para que lo vean entero. Y nada, que me dejen en los comentarios si les gustó Disney Springs. A mí me gusta más realmente que el City World de Universal. Así que nada, nos vemos por ahí en otro video de DJT. El último, que apague la luz. DJT.